Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a cambiarle el aceite a una Ford Explorer 2007. Ya les había comentado yo antes cómo se le cambiaba un G-Liberty. Les dije que aplicaba a todos los carros, nada más hay que saber identificar en dónde están las partes que vamos a necesitar para hacer el cambio de aceite. En este caso, esta es la parte donde que indica que es el aceite. De hecho, tiene un logotipo donde dice que es el aceite. Este carro lleva 5W20, esta camioneta, perdón. La varilla del aceite es esta, que dice engine oil, o no se alcance a ver, dice engine oil también. Esa es la varilla del aceite con la que vamos a checar después el aceite. Entonces, lo siguiente es identificar lo que es el cárter, en este caso de esta camioneta. Nos vamos hacia abajo. Aquí abajo, abajo, todo hacia abajo. Lo bueno es que hay muy buena luz. El cárter se encuentra aquí, es donde cae el aceite. El cárter es este, todo esto es el cárter. Y este es el tornillo que vamos a aflojar para sacar el aceite. De hecho, anda tirando por ahí aceite. Lo que vamos a también cambiar es el filtro del aceite. Ese filtro está en esta parte. Fíjense, está. Nos vamos a salir. Este es el foco. El foco el foco del donde está el driver, donde está el chofer. Está hacia abajo, un poquito hacia el lado, hacia abajo. Y luego lo vamos a ver desde esta parte. Este es el filtro del aceite. Este es el filtro del aceite. ¿Ok? Y aquí ya tenemos nuestro aceite, que es 5W20. Yo le voy a poner full sintético. Vamos a también cambiar lo que es el filtro del aire. Ahorita les muestro dónde está el filtro del aire. Está al ladito. Le compré también el tornillo para. Le voy a cambiar el tornillo donde está el cárter. Se lo voy a cambiar. Ese es el filtro del aceite. Y las herramientas que vamos a usar es una herramienta para poder sacar el filtro. Es más fácil, y vamos a utilizar esta extensión poniéndola de esta forma para poder sacar el filtro del aceite, usando también esta matraca. Y vamos a utilizar un dado que es número 13. Ok, esta camioneta, cuando tú le cambias el filtro del aceite, lleva 6.13 cuartos de aceite. Yo compré 7, aquí vienen 6, y este es uno más. Yo tengo 7, entonces es para que tengan información también de eso. Nos procedemos a aflojar el tornillo. Yo lo había aflojado previamente, y tenemos que estar preparados para mancharnos un poco de aceite, porque este tornillo sí es un poquito medio difícil. Vamos. En lo que se termina de tirar el aceite, drenarse el aceite, perdón, procedemos a sacar el filtro. Ok amigos, ya se terminó de drenar el aceite. Yo voy a cambiarle el tornillo del cárter por uno nuevo que compré, que es este. Y vamos a proceder a poner el nuevo tornillo, que tiene un nuevo gasket. Ok. Listo, entonces ahora voy a poner mi dado 14 que tengo aquí. Y voy a proceder a apretar. Asegúrense siempre de antes de ponerlo, de apretar. Porque a veces estamos aquí abajo y pensamos que estamos apretando, o pensamos que estamos aflojando, y en realidad estamos apretando más. Ah, no quiere entrar en mi dado. Es porque está un poquito más grande. Entonces, lo que voy a hacer en este caso
Lo que voy a hacer es quitarle el gasket a este tiene un gasket. Se lo voy a quitar y se lo voy a poner a mi al viejo que tenía para que yo pueda apretarlo. Ya después voy a conseguir un dado más un poquito más pequeño para que se lo pueda poner a mi nuevo tornillo de para mí. Perdón, se lo andaba buscando. A mi nuevo tornillo, que es este es el viejo. Se lo voy a poner. El nuevo gasket. Yo creo que estaba tirando aceite porque no tenía gasket. Pero ya con este yo creo que va a quedar bien. Se lo voy a poner. Y espero que así pueda entrar. Y aquí sí entró. Entonces es normalmente hasta donde llega. Y un poquito más. Y ahí lo dejamos. Ahí debe de quedar ya bien apretado el tornillo para que no tire, ya no nos tire aceite. Al inicio del video les había mencionado que íbamos a utilizar una extensión grande. O sea, muy grande. Esta es la otra pieza que vamos a utilizar para el filtro. En realidad no recordaba que esta camioneta tenía muy poquito espacio y vamos a utilizar solamente una extensión muy pequeña. Esta es una extensión muy pequeñita, de hecho miren mi mano. Entonces vamos a proceder, les voy a enseñar cómo utilizar esta herramienta. Esta herramienta olvidé decirles que es una, bueno, es 9315, es la medida del filtro para esta camioneta. Ok, como les había comentado anteriormente, ya hemos identificado el filtro. El filtro aquí está, aquí. Voy a sacarlo con la herramienta. Voy a ponerla primero para que quede bien abonada. Ahí está. Y posteriormente voy a meter mi extensión chiquita. Que no tenemos mucho espacio aquí. Listo. Mi matraca, voy a asegurarme que esté en aflojar, porque hace rato apreté el tornillo, ahorita lo voy a utilizar, la voy a asegurar que esté aflojar y voy a proceder a ponerla en la extensión. Bueno, voy a detener tanto el video. Ok, amigos, ya metí mi matraca. No ha aflojado porque en este caso el aceite del filtro va a correr por esta parte y va a caer por aquí. Entonces, si no me muevo, me va a caer a mí. Todavía no he movido a mí mi charola de aceite, que es otra de las cosas que se me olvidó avisar que teníamos que tener para cambiar el aceite. Ok, entonces vamos a aflojar. Lo estoy haciendo con una mano, no me acomodo muy bien. No puedo maniobrar. Lo voy a hacer mejor con mis dos manos. Ok, ya logré aflojarlo. Lo que voy a hacer es sacarlo. Voy a tratar de hacerlo como para que ustedes vean cómo es que en realidad cae el aceite por esa parte. No sale, no va a caer mucho, pero sí va a caer algo. Es por donde se... Sí, ya ven, ya saben, ya está cayendo. Entonces, es el aceite que tiene el filtro. Muy importante sacar el filtro con mucho cuidado. Ay, ya se me zafó. Mucho cuidado porque aquí se atora. ¿Ya vieron cómo se atoró ahí? Entonces hay que moverlo y sacarlo lo más recto que se pueda. Y pues pongo a hacerlo aquí. Bueno, aquí tenemos el filtro viejo, que es este. Y aquí mismo podemos agarrar un poquito de aceite para ponérselo al filtro nuevo, que es este. Se tiene que echar un poquito. Antes de poner el filtro nuevo, que es este, verifiquemos que nuestro filtro viejo tenga el gasket. Hay ocasiones en que ya me ha pasado, me pasó con esta camioneta hace mucho tiempo, en donde el filtro
el filtro viejo, su gasket se quedó pegado. Y al momento de poner el nuevo, tuve problemas y me estaba tirando aceite con el filtro nuevo, porque tenía dos gaskets, tenía dos empaques. Entonces hay que asegurarnos de que en realidad el gasket esté, el gasket viejo esté con su filtro, ¿ok? Ahora vamos a proceder a poner el filtro nuevo. Espérenme aquí. Bien, espérenme. Sorry. Ok, aquí voy. Es que aquí se atora lo que estábamos comentando hace rato. Entonces aquí vamos. Hay que ponerlo con mucho cuidado. Hay que ensambrarlo. Que la rosca entre bien. Cuando ya entra la rosca bien, gira muy suave. Ahí está, ya entró. Aunque normalmente cuando pongo el filtro, siempre me pongo un guante para ver más o menos qué tan apretado está. Y se supone que se debe de apretar hasta donde tu mano aguante lo más que puedas y un poquito más. Una cosa muy importante que deben saber es que un filtro no se aprieta lo más que se pueda. Simplemente se va apretado hasta donde, como le dije hace rato, hasta donde la mano aguanta y un poquito más, para no que no esté, para que quede bien. Y creo que no tengo al revés no te vamos a dar cuenta. Ahí está. Oh, no tengo. No lo tenía. No tenía para afuera. Es lo que les digo, que cuando estamos aquí abajo no nos equivocamos. Pero aquí ya estoy apretando un poquito más. Ahí está, yo creo que ahí lo voy a dejar. Ya si se requiere más de apretamiento, pues entonces ya regresaría más al rato y apretaremos. Eso es todo lo que se hace. El tornillo que vaya en el cárter que apretamos hace rato, ese normalmente en esta camioneta, que es 2007, va apretado a 19 libras pie, que son 19 foot pounds, pero para eso se necesita un torquímetro. Yo tengo el torquímetro, no lo he hecho ahorita, no lo he apretado ahorita con el torquímetro, pero lo quise hacer así para que ustedes vieran, porque a veces no tenemos torquímetro, esa herramienta que es un torquímetro, pero en este caso pues no es tan necesario. En algunas otras piezas sí es muy necesario apretarlas a torque, muchas piezas que sí deben de ser apretadas a torque, y ahí sí se necesita un torquímetro para poder trabajar, dejar bien las piezas a torque como lo requiere el manual. Bueno, como les había comentado hace rato, que habíamos identificado los lugares donde vamos a trabajar. Ese es el aceite, donde va a ir el aceite. De hecho, como dije hace rato, tiene un logotipo donde dice que es aceite. Entonces lo vamos a abrir y vamos a proceder a echar el aceite. Por cierto, no les dije que también ocupábamos un embudo para echar nuestra aceite. Aquí ya abrí mi aceite. Voy a echar el primero nada más, no es para que miren. En cuanto termine de echar el aceite, regreso con ustedes. Recuerden que lleva 6.3 cuartos, entonces acuérdense de medir y que sean 6.3 cuartos, que es lo que lleva este motor. Bueno, amigos, estamos viendo que todo está trabajando perfectamente. Todo está bien, me está tirando. Eso es lo que se ve, es de lo que yo había tirado antes. Todo está trabajando normalmente. Todo esto es de lo que se ha escurrido del filtro. Me dice que se va a tomar en serio que se apriete tanto, solamente me tope y un poquito más.
La camioneta está trabajando ya muy bien. Bueno, amigos, y por último, como se había comentado, vamos a cambiar también el filtro. El filtro del aire que se encuentra aquí. Hace rato no lo hice porque estaba arriba, la camioneta estaba arriba, pero aquí tiene sus clips. Esta parte. Aquí está el de aceite. Al ladito está esta parte donde va. Abajo tiene un clip, nomás lo jalan hacia arriba. De este lado también, son dos. Son tres. Aquí está el otro. Y aquí está el otro. Se mete por atrás. Se saca y se bota. Y entonces ya se saca el. Se hace hacia atrás. Es que con una mano no puedo maniobrar. No puedo maniobrar. Déjenme ver si no tiene otro clip. No recuerdo yo haber visto otro clip, pero creo. Voy a sacarlo con mis dos manos. Voy a dejarlo y ahorita regreso. Ok, amigos, y nada más era jalarlo más hacia acá, para que salgan todas estas partes donde va. Y se jala, se mueve hacia arriba. Voy a tratar de ver si. A ver si no se cae el teléfono. Entonces, voy a tratarlo así. Entonces, nada más, lo único que se hace es jalarlo para arriba. Y es todo. Este filtro ya estaba sucio. Se dan cuenta, ya está sucio. Entonces, solamente se saca, se avienta. Se trae el nuevo, que es este, totalmente limpio. Lo único es ponerlo, quede bien embonado y solamente se vuelve a fijar. Ok, si se dan cuenta, este tiene unos orificios. Lo voy a sacar esto para que lo vean. Tiene sus orificios, estos que están ahí, esos. Estos orificios, este, y todos están aquí. Entonces, estas cejitas que están aquí, estas cejas tienen que entrar primero, luego se baja, primero hay que meterlas. No lo voy a hacer porque no puedo con la mano. Se van a meter, se van a bajar, y después vamos a poner los clips que están aquí, los mismos clips que quitamos al principio, ¿ok? Ok, amigos, después de batallar un poco, tomé la decisión de aflojar esta manguera, zafarla de la tapa, la zafé de aquí, porque no podía entrar, no entraban las cejas. Entonces la zafé y nomás la curvié así y la metí así para que entrara. Y ahorita ya pues ya está, y fue mucho más fácil, mucho más rápido. Ahorita lo único que voy a hacer va a ser apretar esta abrazadera, y eso es todo. Tengan mucho cuidado. Si pueden quitar esta conexión, mucho mejor, porque a la hora de sacarla esta pieza de la manguera, la tapa, se puede jalar un poco el cable y pueden romperlo. Pero yo ya lo había visto y tomé mis precauciones, pero es muy importante hacer eso para que no se les vaya a romper este cable y vaya a salir peor la cosa. Esta fue la forma. Después puse los clips, ya están puestos los clips, ya estaban abajo. Lo único que hizo fue subirlos y bajarlos, y eso es todo, y ya quedó. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Traté de ser lo mejor. Perdón, nos aseguramos de que no tengamos ninguna herramienta aquí. Traté de ser lo mejor explícito en para que ustedes puedan hacerlo ustedes mismos. Y pues bueno, este es nuestro filtro viejo. Les agradezco mucho y cuídense mucho. Nos estamos viendo en el próximo video. Vamos a hacerle el cambio de bujías a esta misma camioneta en estos días. Posiblemente mañana, no estoy seguro. Son 8 bujías las que lleva y las vamos a cambiar de una vez. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye.